Como siempre estamos aquí para recomendarles un par de obras. En esta ocasión tienen como centro y como eje de su existir la pasión. Esta pasión que se da en una pareja, y la primera es una novela de Eusebio Rubalcaba. Este autor también de un libro de cuentos que se denomina Clint Eastwood, Hazme el Amor, y que tenía que ver con el alcoholismo, nos entrega Desgajar la Belleza, que es una de las novelas más hermosas que yo haya podido leer. Deben checar este libro que publicó Conaculta en coedición con el Instituto Veracruzano de la Cultura. Rubalcaba en esta novela, aparte del problema pasional en la pareja, se involucra en los vericuetos de la música clásica. El autor es un melómano que exhibe sus conocimientos profundísimos sobre el tema y consigue vincularlos con lo que va a ser esta historia de amor. El segundo, bueno, es la obra póstuma de Juan Rulfo, Aire de las Colinas, el tercer volumen que se une a su bibliografía, que son las cartas a Clara. Clara es una chica de 13 años de la que Rulfo se enamora cuando es joven y durante 5 años persistentemente le escribe cartas de amor, hasta que finalmente termina por conquistarla. Este libro fue publicado gracias a, precisamente a Clara, quien con el tiempo sería su esposa. Es, por supuesto, también un volumen que recomendamos ampliamente y que fue editado por Arete. Perfecto. Pero sobre todo, yo creo que nos vamos a dedicar este fin de semana a desgajar la belleza. Como debe ser. Vamos a despedir aquí el programa, pero los dejamos con una última nota. Así es que, por hoy más cultura, casi.